Comenzamos nuestro tiempo de Mohan al día y, como es habitual, vamos a hablar de temas interesantes y también de ya uno de nuestros espacios habituales, como es el que reservamos al derecho. Hoy venimos a hablar de un tema que está muy de actualidad porque hace muy poquito, ya saben que esto siempre tiene que ver mucho con lo mediático, y hemos tenido en España un caso bastante mediático relacionado con la eutanasia, que va a ser el tema que vamos a tratar en los próximos minutos. Vamos a saludar, antes de meternos en el tema y hablar concretamente de este caso y de recordárselos a ustedes, por si no lo recuerdan de hace algunas semanas, saludamos, como digo, al abogado Óscar López de Ceballos Navarro. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Ale, gracias por invitarme. Bueno, como siempre, nosotros atentos a la actualidad, a todo lo que pasa y la eutanasia, y concretamente el caso de Ángel y de su mujer, María José Carrasco, ha sido un tema que ha estado en la calle, en los medios de comunicación, se ha metido también en la pre-campaña electoral de cara a las elecciones, porque es un tema que ha salido también en esta última época. En definitiva, siempre este tipo de temas salen en estas ocasiones, ¿no? Sí, suele pasar, lo suelen utilizar como un motivo para hacer campaña, un motivo político, que no deja de ser, evidentemente, también una propuesta política y de lo que quieren llevar los partidos políticos a cabo. Pero bueno, creo que hay que intentar en estos temas no usarlo mucho en política, sino ser un poquito más razonado y tener un pacto común con el resto de partidos. Bueno, para el que no recuerde este caso, que es difícil, porque ha estado en los principales canales de televisión. De hecho, el vídeo grabado por el programa intermedio de La Sexta fue ese día uno de los más vistos, porque se grabó un poquito todo el proceso, salvo, eso sí, el momento en el que esta señora ya pues moría, ¿no? Eso sí que lo respetaban, pero sí que este señor se grababa todo el proceso de cómo llegó hasta ese momento en el que ayudaba, asistía, mejor dicho, ¿no? A esta mujer que padecía una enfermedad degenerativa que ya no le permitía, ¿no? Poder vivir de una forma digna. Luego hablaremos de ese concepto, que también se mete un poco en este tema. Y bueno, este señor le ayuda. Como pasaba en el caso de San Pedro también, muy, muy parecido. San Pedro, sí, efectivamente, es prácticamente lo mismo. Son casos en los que ya el dolor que padecen o el tipo de enfermedad que son muy dolorosos, no son fáciles de llevar. Entonces, pues, es lo que se intenta regular, ¿no? Es un acto de amor, como ahí se veía en el programa La Sexta y demás, pero a día de hoy está tipificado en el Código Penal como un delito. No. Entonces, todo este pensamiento, esta de la eutanasia que ahora se ha traído a colación, pues es muy difícil de conjugar jurídicamente, ¿no? Porque se protege la vida. En la Constitución española protegemos la vida, pero no hablamos nunca del derecho a morir, ¿no? Que es ahora lo que se está trayendo en los partidos políticos y demás. Y a ver cómo lo conjugamos, es muy complicado, porque también hay que, lo que tú decías, de proteger la dignidad de la persona. No, te decía que el tema eutanasia o aborto ha estado en la opinión pública, ha estado en el debate también de algunos partidos políticos, de los que ya estaban y de los nuevos también que se han metido, defendiendo por encima de todo la vida. También está, lógicamente, metido en el debate el tema religioso, el tema de las ideologías, que en muchas ocasiones también se meten en este tipo de temas, y es muy difícil. No hay que dejar de decirlo, que hay países de Europa que ya lo tienen recogido. Que, oye, se vive con total normalidad este tipo de temas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. El plano religioso es importante porque, sobre todo, el tema de la religión protege que Dios es el que nos da la vida y Dios es el que decide cuándo nos la quita, ¿no? Y también nosotros, como sociedad, jurídicamente protegemos esa vida. Y ahora es cuando se está empezando a debatir lo que yo te decía, de que yo, como paciente, si tengo una enfermedad, quiero poder decidir cómo morir, en qué condición morir y cuándo morir. Y todo este debate. Hay que diferenciar también entre diferentes tipos de eutanasia, que la que está penalizada en España hoy en día en el Código Penal es la eutanasia directa, ¿no? El que dirija una acción para que conlleve la muerte de una persona que sufre una enfermedad muy grave con un padecimiento permanente y también muy difícil de soportar.
Entonces, esa eutanasia directa sí está penalizada hoy en día en España. Lo que se está hablando no solo es de despenalizarla, que hay proyectos que la quieren despenalizar, sino también de regular todo el procedimiento de esa eutanasia directa, porque después está también la eutanasia, la que es indirecta, es decir, yo pues no te alimento o te retiro los soportes vitales y tú solo falleces, o la, también la pasiva, quiere decir que te, la indirecta en realidad, te doy tratamientos paliativos, pero que yo sé que aceleran el proceso de la muerte. Vale, entonces esas no están penalizadas hoy en día en España y se realizan dentro de lo que se marca como muerte digna en los cuidados paliativos de los hospitales. Pero aquí lo que estamos hablando es de la eutanasia directa, es decir, yo quiero morir porque no tengo una, es lo que hablamos antes de la dignidad, no tengo una vida digna, pero ¿qué marcamos como vida digna, no? Y entonces hay que regularlo muy concretamente y muy tasado todo. Ahora mismo, en este caso, una persona cuando ayuda a otra a quitarse la vida, a morir, ¿a qué pena se puede enfrentar y a qué problemas con la justicia Bueno, se pues puede llegar a sí. enfrentar? Si efectivamente se llega a producir la muerte, pues estamos entre 6 y 10 años. Pero claro, está inferior en 1 o 2 grados. Se te queda bastante menos porque es en el grado inferior, que son 6 años, pues se reduce significativamente en 1 o 2 grados. O sea, nunca vas a estar. Vas a estar en prisión un tiempo, evidentemente, pero no son penas excesivas porque, ya te digo, de 6 a 10 años es la horquilla, pero en los temas de eutanasia directa, cuando hay una enfermedad grave, se reduce el mínimo. Todavía se reduce en 1 o 2 grados, como te digo. En el caso este que hemos tenido estos días, incluso al principio se habló de que se podía identificar como violencia de género, posteriormente la Sí. fiscal o el fiscal lo sacó fuera de ahí y ahora mismo este señor se encuentra ahí a la espera, porque incluso se estaba hablando de que el gobierno pudiera finalmente a este señor Indultarlo, sí. indultarlo, ¿no? Pero para eso tiene que haber una sentencia Pero de firme. momento eso te iba a Por decir, eso. que de momento vamos a esperar a la Sí, sentencia, bueno, esto fue porque creo, un. no sé si ha habido dos casos. Hace ya tiempo, ¿este tipo de personas finalmente se han quedado, no han sido condenadas? Óscar, ¿en qué se ha quedado? No sé si hemos tenido algún caso anterior. No sé el tema de Ramón San Pedro, finalmente lo que quedó, sinceramente no lo recuerdo, pero sí, por inducción al suicidio hay algunos ya condenados en España, pero porque hay que diferenciar entre lo que es la inducción al suicidio, ¿no? Que lo que es el tema que está regulado, que es la eutanasia directa. Vale, entonces no es lo mismo que yo te pueda ayudar porque tú quieres morir y tú te suicidas, ¿vale? Con el tema del que me lo ha pedido expresamente porque está impedido. Bueno, no tiene las condiciones físicas para poder hacerlo, entonces Hacerlo él mismo. necesita la asistencia de otra persona, ¿vale? También está lo que se denomina también suicidio asistido, que es por un familiar, por un amigo que te quiere ayudar, ¿no? Pero que no es lo mismo que la eutanasia directa, que se supone que va a ser un profesional médico con unas técnicas médicas para producir esa muerte sin dolor y porque tú la has solicitado, ¿no? Y hay que también regular todo ese procedimiento. No, tiene que haber un consentimiento, una información, tiene que haber unos plazos entre que yo lo solicito, un plazo para volver a solicitarlo, otro plazo y que se lleve a cabo. No, eso, como está, por ejemplo, en Holanda o Bélgica. Entonces, todo ese procedimiento, tiene que tener una enfermedad grave, evidentemente, unos padecimientos graves. Todas estas cosas. A mí lo que lo comentábamos antes, me preocupa más no solo los temas físicos, que yo creo que puede ser más objetivamente valorable, sino el tema de lo psicológico. No, porque a lo mejor yo he sufrido un trauma muy grave en mi vida o un accidente de tráfico que me ha dejado en silla de ruedas y entonces yo no lo supero, yo no quiero vivir. ¿Cómo tengo ese derecho a morir? ¿Puedo pedir la eutanasia? Es ahí donde está todo el problema. Yo no sé si al final es una cuestión, como decíamos al principio, ¿no? Cuestión de ideología, cuestión de muchos poderes que están ahí siempre metiendo presión a los legisladores. O precisamente de lo que hablamos, de la complicación de legislar, ¿no? De la complicación de regular todo este proceso, que al final no solamente tienen que estar de acuerdo los legisladores, en este caso los parlamentarios, ¿no? Que los hemos elegido hace muy poquito, sino que luego se mete en ese mismo proceso los profesionales, ¿no? Porque luego Claro. serán ellos los que tengan que tener las cosas muy claras para poder ayudar a este tipo de Claro, personas a realizar este tipo de ya te lo actos. decíamos al principio, es decir, yo creo que esto es un tema que evidentemente es de ideología. Hay distintas ideologías, tanto las religiosas como puede haber unos partidos más conservadores como otros más, pues más liberales. Y es un tema que nos atañe a todos y creo que debe haber un consenso. ¿Vale? También luego está el tema de los médicos.
porque esto se supone que se hace una técnica médica, los médicos tienen que tener un sistema de garantía. Igual que el paciente tiene su derecho a decidir, que es muy importante incidir aquí en este tema, en el derecho del paciente a decidir lo que quiere y lo que no quiere, uh-huh. el médico cuando lo va a llevar a cabo, aparte de la objeción de conciencia, digo, mira, yo tengo un juramento hipocrático que no me permite utilizar mis técnicas, mis conocimientos médicos para producir la muerte. Morir, claro. Entonces, yo creo que soy objeto de conciencia y no practico, pero también está el principio de beneficencia, ¿no? De que el de tú causar el menor sufrimiento posible al paciente. Entonces ahí también está los límites de los derechos y de los principios. Uh-huh. Y evidentemente los médicos lo pueden llevar a cabo quien quiera, pero hay que regularlo bien. ¿Cómo se hace ese procedimiento? ¿Cómo es ese consentimiento? ¿Cómo lo tiene que solicitar el paciente? ¿Y para qué causas expresas y qué causas tasadas, ¿no? Entonces también el reglamento que desarrolle la ley pues tendrá que ser vital. Una ley que se llevó al Congreso hace poco fue, en este caso, no aprobada. ¿Qué recoge? En líneas generales, ¿cuáles son aquellos casos que recoge la ley es que, ese es el problema, que estén dentro de, sí. esta posible decisión que tome el paciente? Simplemente la ley establece pues enfermedades graves que conlleven que sean terminales y que conlleven la muerte, o padecimientos graves permanentes y que sean difíciles y soportables. Entonces, son términos muy, muy abiertos, ¿no? Claro. Después habrá que, en el reglamento, imagino que habrá que concretarlo bastante más. Vamos a diferenciar entre lo que es la eutanasia directa, cuando tengo una enfermedad grave que yo no pueda soportar, con lo que es el derecho a la muerte. Porque aquí también se suele mezclar. Tú no puedes, o sea, no, a día de hoy, ni ningún país así lo prevé, yo tengo derecho a morir. ¿No? Nuestra ideología, nuestra concepción de lo que es la vida y como lo tenemos hoy regulado como sociedad, no tenemos derecho a morir, ¿no? El tema es que cuando ya se prevé la muerte, esos últimos momentos en los que yo voy, sé que voy a morir, uh-huh. Y mi vida ya no es digna o ya no es plena, quiero morir dignamente. Y ahí está lo que es la eutanasia directa o la muerte digna, que ya a día de hoy en España está, sí está, que son los cuidados paliativos, es decir, uh-huh. pues yo te cedo, yo te doy estos tratamientos para que no sufra, o entonces muere dignamente, pero quizás antes de que llegue ese momento de la muerte has tenido unos padecimientos que tú no quieres soportar, uh-huh. ¿vale? Entonces eso es lo que ahora se quiere regular, es decir, yo tengo una enfermedad pues cerebral, ¿no? Sí, que sé que muscularmente o que me va a causar muchos dolores, me va a dejar postrar una silla de ruedas, me va a dejar impedido, y yo quiero tener ese derecho a decidir cuándo morir, si quiero pasar por eso o no quiero pasar por eso. Uh-huh. Y es entonces cuando yo te decía también lo que también hay enfermedades psicológicas, ¿no? Y si yo quiero morir y quiero morir y quiero morir, aunque esté físicamente bien, pero yo quiero morir, que es una cuestión que más la Comisión de Bioética tendrá que resolver. Es una cuestión de ideología y de ética también. Sí, en este caso es muy difícil, ¿eh? Meterse en ese camino, como bien dices, en unos conceptos muy genéricos de momento. Veremos si ahora en estos próximos 4 años se vuelve a llevar, que me da a mí la sensación que sí, porque está últimamente más que nunca pues como debate entre comillas bien. Nacional, podríamos decirlo, seguramente lo van a llevar, pero tienen que concretarlo bastante, Oscar, porque claro, el abanico ahora mismo es bastante amplio. Es bastante amplio, entonces hay que regularlo bastante bien. Yo creo que sí, que si quieren y voluntad y hay gobierno, lo van a aprobar, porque creo que PSOE, Podemos y Ciudadanos estaban de acuerdo con regular lo que es la eutanasia directa. Uh-huh. Entonces, la impresión que tengo yo es que lo van a redactar o a regular de una manera muy, muy tasada, muy expresa. Es decir, claro. Luego también todo está abierto a que los tribunales luego decidan, interpreten la ley y demás. Pero creo que deben ser situaciones extremas, ya terminales, padecimientos graves. Y esa gravedad tiene que ser dolores, sufrimientos. Y en todo caso también puede haber incluso una comisión médica por cada comunidad autónoma, por ejemplo, o quizás centralizada en Madrid, no lo sé, que determine si este paciente cumple el requisito de esa enfermedad grave, pues ya no te digo, como te decía, físicamente, sino psicológica, que ya está sufriendo mucho, su nivel de sufrimiento, su nivel de dolor, su nivel, no tiene una calidad de vida buena. Entonces, no tiene una dignidad como persona, no tiene una vida digna. Entonces, creemos o estimamos que cumple los requisitos, y después todo el procedimiento administrativo de regularlo, y va a tener una serie de plazos, es decir, yo lo solicito hoy, tiene que pasar unos plazos que es indisponible, es decir, si digo 3 meses, para que lo, así por ejemplo están hablando ahí en Bélgica,
lo vuelvo a solicitar, vuelve a pasar esos 2 o 3 meses hasta el momento de la muerte, porque yo en cualquier momento me puedo echar para atrás. ¿Vale? Y tener una serie de requisitos. Tu capacidad, por ejemplo, no es la capacidad que tú estés incapacitado judicialmente, sino que médicamente, de hecho, tú puedas tomar decisiones. Si no las puedes tomar porque se supone que estás en estado vegetal o estás en un estado muy deteriorado que tú no puedes tomar esas decisiones, siempre es bueno también lo que nosotros decimos, el testamento vital. Es decir, dejarlo todo en un testamento, que tú no, en primer lugar, que tú no quieras alargar la vida. Y si esto pasa, pues llegados a este punto, pues quiero que me practique la eutanasia directa, que es lo que se debe regular también para el profesional médico, porque todo esto, como te digo, es una técnica médica, no es que yo lo haga en mi casa. Claro, claro. No es lo mismo que el suicidio asistido. Ahí está. Hablábamos antes de empezar también que decíamos que ojalá se le pueda regular, que todas las partes estén de acuerdo. Y luego también que esto no se convierta en un negocio para solamente aquellos pudientes, ¿no? Que en esto entre también la seguridad social, y esto lo puede hacer cualquier persona, claro, que cumpla con esos requisitos y dentro de unas condiciones, ¿no? Lo digo porque, claro, en otros países es verdad que es habitual que a lo mejor no tengan la misma seguridad social que nosotros, y por eso casi que se ha convertido en negocio, porque te comentaba yo que por ahí hace algún tiempo veía ahí un programa que esto costaba, ¿no? Que había muchas personas que viajaban precisamente buscando esa eutanasia, pero pagando. Sí, evidentemente tiene un coste, ¿no? Un coste médico, principalmente de la sanidad. Pero vamos, si lo configuramos nosotros como sociedad y nos lo queremos dar, nos lo queremos otorgar como derecho, con derechos y garantías también, pues al ser un derecho, entiendo que debe ser facilitado para todos y de manera universal, es decir, tanto para el que pueda como para el que no. Como digo, con esos requisitos expresos, pero que yo pueda acceder y que la seguridad social, en este caso, me permita acceder a esa eutanasia directa. Y tampoco el riesgo está en que esto se convierta en un uso excesivo de eutanasia. Claro. Es decir, no cualquier problema, como yo te digo, no cualquier problema puede estar. Si tú puedes tener una vida, tienes una minusvalía, una incapacidad, porque también un accidente, lo que sea, pues tenemos que, pienso como sociedad, pues darte las oportunidades a que tú vayas a un psicólogo, a que tú recibas un tratamiento, a que tú te mejores, a que tú tengas. Pero claro, después eso en la realidad no se traduce así de fácil, pero que... Claro, sí, esto es un debate que también está, lo vuelvo a comparar un poco con el aborto, creemos, o hay una cierta parte de la sociedad marcada por una ideología bastante acentuada que cree que cuando este tipo de cosas se regulan, esto va a ser aquí todo. Hombre, cuando uno quiere tomar una decisión de acabar con su vida, yo creo que tiene que llegar a unos límites que todo el mundo podemos entender. Igual que cuando alguien decide, en este caso la mujer, no continuar con un embarazo. No creamos que regulando este tipo de cosas, esto es aquí se va a producir ¿no? miles y miles de personas que van a decidir. Por eso es que estás cansado. Acotarlo, lógicamente. Bien. Y regularlo bien. Por ejemplo, para el tema del ámbito religioso, es igual, ellos están en contra totalmente del derecho a la muerte, igual que del aborto, porque atentan contra lo que ellos estiman que consideran que es el derecho a la vida. Que te otorga un ser superior, ¿no? Pues entonces, tanto el aborto como el derecho a la muerte, ellos están totalmente en contra. Y como igual se hizo en el aborto con una ley de plazos, hasta cuándo se considera que es embrión, cuándo no, cuándo ya es feto, entonces se acotó y si tú puedes abortar hasta este momento, después posteriormente no es legal abortar, pues igual debería ser con el tema del derecho a la muerte. Es decir, vale, derecho a la vida está protegido, también está protegido de la dignidad de la persona, pues ahora vamos a ver cuándo entran en conflicto esos dos derechos, en qué momento. Y vamos a acotarlo bastante bien, es decir, cuando ya yo empiezo a sufrir, ya yo no tengo una mente plena, yo no me puedo mover, tengo una inmovilidad, estoy postrado, dependo para todo, ¿eso es vida? ¿O vida solo es nacer, crecer, reproducirse y morir? Claro. No, entonces se entiende que como seres humanos y con la dignidad de la persona, la vida es mucho más que eso, ¿no? Es poder, pues, también hablamos de es que todo se regula también con lo que nosotros creamos como sociedad y como derecho. Claro. Si es la libertad, si tengo derecho de libre circulación, si tengo derecho a un montón de cosas, mientras no perjudica a los demás y ni influya ni me invada la libertad de los demás, pues es lo que se considera como vida plena. Entonces, a ver cómo lo hacemos, que yo creo que debe ser ya cuando ya sea muy doloroso y muy insoportable, ya tengas ese dolor, no muy, sino cuando ya tú lo preveas y no quieras pasar por eso y que sepas que ya lo que va a suceder, pues entonces podrás hacer esa eutanasia directa. Has hablado de un concepto que yo creo que lo resume todo, la libertad que tenemos al final a tomar nuestras decisiones siempre, siempre cuando no estemos invadiendo la de otro, ¿no? Ese yo creo que es el concepto básico. Y en el que debemos de estar, ojo, todos de acuerdo. Lo que pasa es que al final, volvemos a repetir, se meten una serie de pensamientos
que hay algunos que quieren decidir sobre nosotros, ¿no? Sí. Eso es lo que no puede hacer el derecho, ¿no? Efectivamente, eso no. O sea, aquí la complicación de este caso concreto es que hay dos bienes jurídicos protegidos, que es decir, el derecho a la vida y la dignidad de la persona, y ahí cómo lo regulamos para que ninguno influya sobre el otro. Pero evidentemente hay muchas cosas que otros quieren decidir sobre nosotros, y claro, es lo que nosotros tenemos que estar atentos para protestar, para estar ahí, ¿no? y que las cosas no sucedan así como claro, puede ser, pues ahora, pues partidos políticos que quieren cambiar muchas cosas, ¿no? Como las que ya tenemos hoy en día, que parece que quieren retroceder hace muchos años atrás. Y que nos ha costado muchísimo ganar, ¿no? Que nos ha costado muchísimo ganar, y esto hay que ponerse sobre la mesa cuando hablamos de este tipo de temas tan sensibles y tan personales, porque son decisiones que la persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida, ¿no? A día de hoy, tal y como está la regulación, no tiene derecho. No tiene derecho, entonces, pero este es el debate que se abre, ¿no? Entonces, el debate entre muerte digna, eutanasia y demás, que son conceptos totalmente, o sea, muy similares, pero totalmente distintos en el fondo, ¿no? Entonces, al final, todo lo que nosotros tenemos son derechos. Parece que a veces el derecho solo lo vemos cuando vamos al juzgado por una multa, porque me cogieron conduciendo bajo los efectos del alcohol, o me ponen una multa por... No, al final los derechos básicos que nosotros queremos regular para tener este tipo de derechos, pues son muy importantes, y hay que darle más de dos vueltas de pensamiento para a ver cómo lo regulamos y cómo queremos nosotros funcionar como sociedad. Uh-huh. Algo que se nos haya quedado a destacar de esa posible nueva ley, Oscar, ¿qué quieres comentar? No, simplemente que a día de hoy está ese proyecto presentado por el Partido Socialista, me parece que fue el que lo presentó, si no me equivoco, pero que hay que todavía a día de hoy no hay nada. O sea, está penalizado incluso la eutanasia, ¿no? Lo está hoy en día, que no es solo despenalizarla, que eso es una cosa. Yo puedo despenalizar la eutanasia, lo que no está prohibido está permitido, pero ¿quién va después a llevar eso? Si yo lo despenalizo, ¿vale? No es un delito, pero no tengo ese derecho y esa garantía. Y es aquí de lo que se habla. Hay partidos que la quieren despenalizar, pero solo nos quedamos como estamos, con la muerte digna y los cuidados paliativos. Hay otros partidos políticos que quieren, no, vamos a regularizar la eutanasia directa en este caso. ¿Vale? En esta serie de casos. Y a mí personalmente, pero es una cosa personal, me preocupa más el tema de las enfermedades que sean muy difícilmente soportables, pero ya psicológicas o mentales, ¿vale? No tanto como las físicas, pero bueno, creo que eso ahí no va a entrar mucho a la ley, sino que te darán otro mecanismo, lo que es la sanidad. Está claro, todo, en este caso yo creo que todos ya se nos viene a la cabeza cuáles son aquellas enfermedades que hacen pues padecer un sufrimiento importante a la persona, también a sus familiares, y que lógicamente, ¿por qué no?, estas personas puedan decidir acabar teniendo una muerte digna, ¿no? Oscar, nada, mete mayo en el que ya estamos, y nada, para Ceballos Navarro, ¿cómo se presenta este verano que tenemos por delante? Por cierto, ya se nos han marchado la gran cantidad de residentes de otros países que están estos días aquí con nosotros, en la época sobre todo de invierno. Ahora tenemos el verano ya casi llamando casi a la puerta, ¿no? No, la verdad es que estamos contentos y bastante trabajitos. Y siempre en la pelea de querer ser el despacho de referencia aquí en Mogán. Uh-huh. Y bueno, pues muy contentos, trabajando mucho y dándonos a conocer, que es lo que se trata. ¿Alguna novedad de estas que a veces comentan ustedes en las redes que quieras destacar de las últimas? Por cierto, el último programa que hacíamos de todo lo que tenía que ver con el alquiler, algunas personas incluso me preguntaban en la calle de esa ley, de cuándo había cambiado y todo este tipo de asuntos, y yo les decía, bueno, ya lo que dijimos entonces, ¿no? Una ley que ya había, se había cambiado hace algún tiempito, y lo que dijimos entonces lo digo aquí ahora, ¿no? Para eso están ustedes, los profesionales, sí, el acudir a ustedes y preguntar cualquier tipo de cuestión. Evidentemente, estamos siempre ahí, siempre hay novedades. Esta ley, como te digo, se anuló por el Tribunal Supremo, entonces hay cuestiones fundamentales del derecho vacacional que a día de hoy no se han regulado. El gobierno de Canarias no sabe qué hacer, creo yo, tiene ahí problemas con los lobbies empresariales y demás, y cómo lo va a regular, pero a día de hoy hay una serie de requisitos para el derecho vacacional que, bueno, vamos a ver qué pasa, porque todavía creo que esto va para largo. Siempre hay cambios y, bueno, ahora después de estas elecciones, con este nuevo gobierno que parece que se va a constituir, seguro que habrá muchos cambios legales en cuanto a alquiler, vivienda, que nos afectan al día a día como ciudadanos, y temas importantísimos como derechos de la persona y derechos fundamentales que podemos llegar a tener, como es el tema de la eutanasia.
Entonces va a haber movimiento. Sí, a ver qué pasa también después de las elecciones del 26 de mayo, también con los gobiernos autonómicos, porque eso también tiene mucho que decir en muchas áreas de este tipo y bueno, veremos lo que pasa, ¿no? Veremos lo que pasa. Hay muchas competencias que están delegadas a las comunidades autónomas, que parece que todos echamos la culpa a Madrid, pero que evidentemente ahí están los presupuestos, pero que las comunidades tienen muchas cosas que decidir. Y precisamente Cataluña fue una, porque también es verdad que tiene un régimen distinto, ha sido una de las que ha propuesto el tema de la eutanasia en Cataluña, la despenalización de la eutanasia directa, por ejemplo. Pues Óscar, ya sabemos dónde los encontramos a ustedes, en la calle La Lajilla. Recuerda el número de teléfono ahí para que Sí, les puedan estamos llamar. en calle La Lajilla número 5 en el segundo piso, Ceballos Navarro, y el teléfono es 928-15-0330 o el 626-07-8803. Óscar, muchísimas gracias como siempre. Tema interesante el de hoy. También tema ideológico. Habrá algunos que no estén de acuerdo en nuestras opiniones. Lógicamente son libres también, ¿eh? Siempre lo decimos, de pensar o de tener su propia opinión, ¿eh? Que nosotros tampoco queremos imponer la No, no, nuestra, no, ni no, mucho menos. de eso se trata, que cada uno tenga su opinión y a ver si se regula o no se regula y se ponen de acuerdo, simplemente. Muchísimas gracias, Óscar. Hasta otra próxima ocasión. Gracias, Ale. Nosotros continuamos aquí en Moen al Día. No se vayan.